presente en esta México Catedral, señoras y señores, fiesta del 84 aniversario, en una cartelera en donde todas las batallas tienen etiquetas estelares, si no, para muestra basta un botón. En la esquina de los científicos aparece ni más ni menos que el águila italiana Marco Corleone, haciendo equipo con la joya del Consejo Mundial de Lucha Libre, el Diamante Azul, complementados por ese hombre que es una gran sorpresa, grata realidad, el valiente acorazado de bolsillo. Los rivales, en su primera presentación en un aniversario, traen herencia, traen sangre, los jóvenes Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero. Prepárense para las emociones del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estamos a través de Azteca con el sello del Consejo Mundial. Del Consejo Mundial, acción. La joya del Consejo Mundial, aquí está, Diamante Azul, entrando a la tierra, buscando sobre este que es Cuatrero. Toma de refere, toma de fuerzas. Dos ganadores con mucha presencia física, después martillo al brazo, cambia con cantado la cabeza. Lo que está realizando el mafioso, bellos colores, en negro, los colores patrios que tiene, por supuesto, la nueva generación Dinamita. El cangrejo en la pierna que está trabajando el morelense, que es Diamante Azul. El refere es el terror chino. Quita las piernas, ingresa la pierna. Ahora un esteta del ring con un candado volador. Va rápidamente sobre un candado a la cabeza. Primera caída en el cuadro mágico de la arena México. Las acciones, amigos del Consejo. Va con cuatro de brazo. Está cambiando perfectamente el sorteo que hace el científico. Un luchador con mucha estampa para ello. Nació para hacer esto justamente. En pantalla está frente a frente. Gran entrada. Crónica explosiva, Leobardo Magadán, primera caída, nada para nadie. Efectivamente, Juan Carlos, aquí aparece este Dinamita, de los nuevos Dinamita, los hijos de Carmelo Reyes, que como recordaban, perdiera la máscara ante Rayo de Jalisco en aquella escena del guitarrazo, aquí en este mismo escenario, dos latidos que cuenta el referee. Solamente dos contó el terror chino, la vuelta al mundo y la quebradora. Y es que se encuentra con un paredón impresionante, porque este hombre, aparte de la fiereza y de la fuerza, es un conocedor profundo de la lucha olímpica y grecorromana. De tal manera que es difícil, casi imposible ganarle ahí a ras de lona. Ahí el cuatro al brazo. Llegan todos los Dinamita. Llegaron cabalgando y lograron mandar a la lona a este Diamante Azul. El valiente y Marco Corleone reclamaron, pero poco les valió. El referee dice que no hay delito que perseguir. Un Diamante Azul recién desempacado de Francia, después del Grand Prix 2017, el cual ganó, se fue directamente a Francia, está de vuelta a nuestro país. Y ahora, para deleite de las chicas, él es el águila italiana. ¿Y tú no te emocionas, Julio? ¿Perdón? ¿Tú no te emocionas? No. Ah, no digas que no. En absoluto. Esa hueca que haces. Ay, guarda esa foto que tienes de Marco Corleone, tamaño natural, por Dios. Ahí está Marco Corleone. Qué bueno, un Marco Corleone que no ha podido reconciliarse con el público después de su participación en el equipo Resto del Mundo en el Grand Prix 2017. Viene con todo Forastero, pero también viene con todo Cuatrero. Y Sansón Dinamita, el más puro estilo de 100 caras, de Máscara Año 2000, de Universo 2000. Ahí están los Dinamita, nueva generación, la zapatiza de su tamaño sobre el águila italiana, que termina desplumado después del ataque de los jóvenes Dinamita. ¿Cómo son queridos estos jóvenes con apenas 2 años en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre? Sacan a Marco Corleone, quien aparece, luchador de noble corazón. Ahí está cayendo en la trampa. Nuevamente los Dinamitas haciendo de las suyas. Una batalla que tiene un significado muy especial para ellos, porque no solamente es su primer aniversario, sino que están dedicando esta confrontación a Universo 2000. En plena recuperación de males cardíacos. Además, recordamos, Miguel Linares, aquel 71 aniversario donde Universo 2000 perdió la capucha en este ring sagrado. Así es, efectivamente, cuando aparece Cuatrero.
sobre Valiente, 2, 3, fuera. Está liquidado ya Valiente en esta primera caída. Ya no circula Iván sobre la joya de la lucha libre mexicana, Diamante Azul. Ahí está, sí, efectivamente, al más puro estilo de los Dinamita. Estos hombres que están escribiendo su propia historia. Y por lo pronto aquí, enfrentando a Diamante Azul, y ver ustedes, va a llegar Cuatrero con golpe de antebrazo tremendo. Se va a la distancia, Forastero. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuidado, aquí viene. Vean nada más. Fue a la tercera, después las patadas, toque de espaldas. Ahí de este hombre, de este Dinamita, que es Sansón, liquida Diamante Azul. Y con esto, señoras y señores, esta primera caída para estos hombres de Lagos de Moreno, del Rancho Santanita, allá en Jalisco. La primera para los rufianes. Vamos a revivir los hechos. Esta es la repetición. El momento en que le rompen la espalda. Luego vendría este salto para dejar sin oportunidad al rival. Los Dinamita, cuando se lo proponen, se acaban a cada uno de los contrincantes. Y así lo hicieron con este Diamante Azul, que venía muy fufurufo y con esa seguridad que le daba el conocimiento profundo de la lucha olímpica y grecorromana. Este 84 aniversario estoy con Princesa Suhei. Rápidamente continuamos, señoras y señores, todo listo para la segunda caída. Marco Corleone no ha podido meter las manos, ni siquiera sus zurdazos. Estos jóvenes Dinamita le están saliendo respondones. Grandes confrontaciones, inclusive una lucha de apuestas. Cabellera contra cabellera, Marco Corleone en contra de Universo 2000. Así es, efectivamente. Y bueno, pues ahora, estos juniors, qué excelente oportunidad, ¿eh? Qué momento este en una función de esta magnitud para esta generación Dinamita. De marcar ahí su territorio. Y por lo pronto apareció Sansón, Forastero, y ahora ingresa Cuatrero. Los tres dentro del cuadrilátero, una auténtica golpiza que ha recibido Valiente Corleone y Diamante Azul. La lucha hasta el momento de un solo lado. Y aquí vean ustedes el tratamiento para Valiente. Y luego el sentón. Me recordó a Universo, a Andrés Reyes, con ese clásico movimiento. Julio César Rivera, el asesino negro, el hombre del martillo negro, o conocido también como el asesino del ring, el menor de los Dinamita. Ahí aparece Sansón, aparece también Cuatrero, Forastero. Ni siquiera tienen que llamarse. Con un simple intercambio de miradas, o simplemente por el poder de la sangre de Leobardo Magdán, los jóvenes Dinamitas se dan cita, 100 conjunto. Una sola seña basta para que estos hombres se entiendan. Va a tomar vuelo, ¿no? Al final se quedó ahí platicando y dándole un poquito de recuerdos a Marco Corleone, quien lo receta de esta manera. Diamante Azul despierta. El Valiente va a saltar. Valiente a la una, a las dos, se lanza. Cero visibilidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Marco llega desde Bucareli y el Diamante hace lo propio. La caída es legal, señoras y señores, para el bando de los experimentados. Marco Corleone, el Valiente y el Diamante Azul, el hombre que puede hacer el press militar sin ningún problema. Estos tres hombres ganan esta caída. Juan Carlos Castellanos. Sí, señor, victoria para los científicos, con sentidos de muchos, no de todos. Ganan esta caída la majestuosa Arena México. Vámonos a la historia cercana, cuadro por cuadro. El Valiente sorprendente, señoras y señores, Excalibur. Ahí está el luchador del noble corazón, jugándose la vida con todo sobre su enemigo. Vendría el vuelo del Superman, del águila italiana, Marco Corleone, en contra del joven Dinamita. Y bueno, la joya del Consejo Mundial no se quedaba atrás sobre Cuatrero Dinamita. Señoras y señores, qué forma de venir atrás.
a base de colmillo, a base de mucha fortaleza. Vámonos, señoras y señores, con la tercera. Tercera caída. Ya nada más el toma y daca. La toma de fuerzas. Precisamente estos dos hombres se encuentran en momentos diferentes. El valiente se lanza. El valiente lleva la mejor parte y se lanza de esta manera. Logra engarzar en el hombro de su rival, mandarlo hasta el otro extremo, después castigarle las extremidades inferiores. Y de esta manera el valiente se saca una palomita en esta batalla, Miguel. Así es, efectivamente, Leobardo, cuando tenemos aquí a Diamante Azul frente a Forastero. Acciones en esta recta final, tercera caída para todos ustedes. Los golpes de Forastero que no hacen mayor daño en Diamante Azul. Con un solo impacto derrumbó a Forastero. Ingresa Cuatrero. Y bueno, pues los dinamita. Aquí le van a echar montón seguramente a Diamante Azul. Por lo pronto es Forastero. Se lleva el toque de espaldas. No, se gira perfectamente. Intento de toque de espalda, pero aquí está volando prácticamente con ese codazo. Diamante Azul sobre Cuatrero. La quebradora. Y luego sobre Cuatrero, primero Forastero, luego Cuatrero. Un hombre fuerte, este Diamante Azul. Y ver nada más, mismo movimiento, efectivamente un changuito del judo. Fue tomado este movimiento, la toma y nage, adaptado al pancracio profesional. Ahí está, clásico el movimiento en la lucha libre profesional. Cuando aquí está el vuelo, entre segunda y tercera de Diamante Azul y Valiente. Ahí los tiene usted, fuera del cuadrilátero. Y ahora, Marco Corleone frente a Sansón. Duelo de capitanes aquí, frente a frente. Y el público se le echa encima, Julio, a Marco Corleone. No se la perdonan a Marco Corleone esa participación en el Grand Prix. Y bueno, si se enfrenta así con Sansón Dinamita, que a pesar de las rudezas, al igual que su hermano y su primo, están en los cuernos de la luna, pues ahí están las consecuencias. Sansón Dinamita, si vence a Marco Corleone, bueno, no podrá dormir por varios días de la felicidad. En una fiesta de aniversario, venciendo al campeón completo del Consejo Mundial, pues no cualquiera. Ya aparecen tanto Forastero como Cuatrero, con todo sobre el águila italiana. Lo proyectan. ¿Quién viene? Viene Forastero Dinamita. Así, así lo está arreglando Marco Corleone. Y se da tiempo nuevamente para darle tremenda bofetada, tremendo puñetazo. Es izquierda, es letal, de Marco Corleone. Está escalando la montaña. ¿Cuán largo es? Así, surcando el espacio, la plancha sobre los jóvenes Dinamita. Y bueno, la humillación sobre Cuatrero, sobre Forastero. Sansón capitán se reporta listo nuevamente la confrontación de líder a líder, de capitán a capitán. Los puñetazos de Marco Corleone son letales, surcando el espacio de esta manera sobre Sansón Dinamita. Juan Carlos Castellano. Aparece Diamante Azul, la plancha sobre Forastero. Vaya caída, sensacional. Toma la cintura, la fortaleza, además desnucando ya finalmente. Qué castigo tremendo. Sacrificio maya, se rinde, sí señor, se rinde. ¡Se acabó! ¡Qué fortaleza de Diamante Azul! Magistral el castigo que hace. La experiencia se impone con Diamante Azul, su fortaleza. Brillante lo que hace Valiente. Y Marco Corleone, que finalmente surca el espacio para volar en la águila italiana. Se termina esta confrontación. Victoria. Victoria para los científicos aquí en la majestuosa Arena México. Vamos a revivir los hechos. Así sucedieron. Los vuelos impresionantes tanto del Valiente como del Diamante Azul. Y Marco se fue de largo. Hay otro ángulo para que ustedes aprecien estos momentos finales. Al término de la lucha, estos hombres se lucieron en todo lo que vale. La experiencia, el colmillo largo y retorcido, la sabiduría, el conocimiento profundo, tanto de la lucha olímpica y greco-romana, fueron los elementos que al final pesaron en esta lucha. 84 aniversario, continuamos.
Thank you.